Amigos, amigas, ¿cómo andan? Aquí Dani, en modo informativo, vamos a hablar del gran crash económico que estamos sufriendo con las criptomonedas, obviamente por el conflicto que hay en Rusia y Ucrania. Quédate porque la pregunta ¿es una oportunidad o hay que salir corriendo? No te vayas, vamos a charlar de esto que es un gran tema de debate. Esto es YoGamer. Bueno, vamos a repasar qué es lo que está pasando para aquellos que aún no están al tanto, cosa que lo dudo, pero por si la duda lo aclaramos. En la noche de ayer, Putin anunció que atacaba a Ucrania con una operación militar especial. Mira, vamos a ver un par de títulos de diarios. Conflicto Rusia-Ucrania. Los motivos de Vladimir Putin para ordenar una operación militar especial. La cuestión, amigos y amigas, que se pudrió todo fuego por todas partes. ¿Y qué es lo que pasó? La bolsa cayó, obviamente, y las grandes criptomonedas que conocemos cayeron con todo. Y la que más nos interesa ahora es el BNB. ¿Por qué BNB? Porque en los juegos que estamos jugando, la mayoría tienen su liquidez en BNB. Por lo tanto, su liquidez está bajando impresionantemente en este momento. ¿Cuánto bajó el BNB desde que Rusia atacó a Ucrania? Bajó un 11% con 23 en este momento. Ha bajado muchísimo más. Esto tengo el gráfico en 4 horas. ¿Ves? Acá estamos viendo lo que es la bajada desde ayer que arrancó este conflicto. Bien, ahora, vamos a las criptomonedas de los juegos, a ver las crypto games. AXS, ¿cuánto bajó? AXS tenemos acá un 16% con 76. Está a 43,29 y vos te preguntás, ¿es una oportunidad para comprar o vendo lo poco que tengo? Bien, yo creo que la respuesta en eso está en ADA. ADA en este momento está a 0.776. ¿Cuánto bajó? Acá tenemos un 16% con 90. Pero, para mí es una gran oportunidad comprar ADA a este precio. Está muy económico y yo no sé si va a seguir bajando. Pero más allá de este conflicto es, si vos tenías cripto y no vendiste, no te pasaste USDT y estás sufriendo esta bajada en estas criptomonedas, ahí hay un verdadero problema. Hay operaciones que puedes hacer entre estas criptomonedas y no hace falta que estés en USDT y te puedes beneficiar. Yo, por ejemplo, estoy experimentando hace más de 2 semanas ventas y compra de ADA y Ethereum. Y si vos te vas acá, que es lo que te quiero mostrar, en este momento entre ADA y Ethereum tenés una diferencia del 6% prácticamente. Quiere decir que ADA está más barato, que vos con Ethereum podés comprar ADA muy barato. No hace falta que tengas USDT. Bien, en el día de ayer yo vendí ADA un 2% arriba. O sea que ya vendí y con esa plata compré ADA más bajo. Esto lo vengo haciendo hace rato. Entonces voy acumulando criptomoneda y cuando sube un poquito, mi ganancia en USDT se expresa mucho más. Entonces hay buenos negocios. Ahora que está oscilando la cuestión muy fuerte, lográs estas diferencias. Creo que el truco sería encontrar esta relación en varias criptomonedas y aprovecharlas. No sé qué opinas vos, yo no soy un genio en finanzas ni nada parecido, solo descubrí esto y me está funcionando y te lo quería contar. Pero bueno, ese momento que vos digas, Dani, todo bien con eso, pero a mí me parece mejor esta operación. Comentá si aprendemos, así vemos cómo zafamos de este horrible momento. Ahora vamos a los juegos NFT. Si yo voy al Royal Gold, que es el token de Piratas War, miren, está 0.94. Ayer, antes del conflicto, estaba 1.2, que ya había bajado, porque te recuerdo que este juego tenía la beta, estaba a $2 y cuando empezó la beta cayó y se quedó más o menos en 1.20. Mirá esta bajada. Esta sí que es mucho más marcada. Llegó a 0.7. Acá yo compré. Y ya lo que compré me subió hasta acá. Bien, ya tengo un beneficio. En un momento muy crítico. ¿Por qué creo que Regol tiene chances de subir más? Simple. Este juego, en 15, 20, a lo sumo 30 días sacan su juego oficial. Por lo tanto, la gente tiene que mintear. Tiene que mintear piratas y barcos. Va a necesitar R-Gol. Siempre que suceden estos eventos, el token sube. Porque aún hay muchas ballenas en esto. ¿Qué pasa? Una vez que empiece el juego, las ballenas se van y el token te queda débil, queda de manera orgánica. Creo que la última chance de que este token suba fuerte y lo podamos acompañar es ahora con el lanzamiento. Esta data yo ya la dije en varios videos, pero ahora me sorprendí que estaba bajada, compré a 0.7, es una gran oportunidad, de hecho ya subió, me parece que el pronóstico es bueno. Bueno, nada, la pregunta era, ¿es una oportunidad este momento o hay que salir corriendo? Yo creo que hay muchas oportunidades, pero bueno,
Ahora te toca a vos. Yo quería contarte esto, quiero saber qué opinás o si realmente lo mejor es vender todo y salir de mercado. En este momento, muchísima gente está vendiendo USDT y se está saliendo del mercado cripto. Pero como siempre, alguien se va, alguien entra. Nada, amigos y amigas, hasta acá voy a llevar. Quiero saber tu opinión ya mismo de este momento y para vos cuál es la mejor estrategia para atravesar este momento. Y lo último, redondeo, me voy a sacar los anteojos para decir esto porque voy a hablar un poquito más serio. La verdad que las guerras es lo peor que nos puede pasar como raza humana. Es importante que no se repitan estas cosas y es una locura que se sigan repitiendo. Las razones no importa, siempre son económicas y siempre es por plata. No importa de qué bando sea. Acá lo que importa es que somos seres humanos y no podemos dañarnos entre nosotros, menos por nacionalidades y menos por intereses económicos. La verdad, lo lamento porque debe haber mucha gente civil en este momento, muchos niños, muchas familias que están sufriendo, debe haber muertos, no lo sabemos, ya nos vamos a enterar de todo lo que está ocurriendo en este momento, pero es muy grave porque las grandes potencias empiezan a ser los guapos, a ver quién la tiene más grande, como decimos acá en Argentina, y los únicos que sufrimos somos nosotros, la gente común. Así que lo siento por la gente que está sufriendo esto de cerca. Y bueno, amigos, ojalá que pare todo, que mejore y que nos vayamos para arriba, ¿no? To the moon, a la paz, por favor. Bueno, quiero aprovechar a avisarte que este jueves, hoy 24 de febrero, voy a hacer un AMA con el proyecto Pachacuy a las 23 horas UTC. Así que va a ser mi canal de YouTube, no te lo pierdas. Vamos a poder preguntarle varias cosas a este gran proyecto que tiene cosas muy interesantes. Y por otro lado, te cuento que empieza un programa de televisión en YouTube con mi colega youtuber Cristian Bastias de Chile. Se llama Los Transandinos. Así que todos los martes de marzo, ya a la hora te la vamos a anunciar, vamos a hacer un programa de entrevistas, investigación en NFT, blockchain, criptomonedas, todo eso entre los dos. Va a estar buenísimo. Así que ya se viene eso. Bueno, mi nombre es Dani, esto es YoGamer y gracias por estar acá.